Venezuela otra vez. Y otra vez, por desgracia, por malas noticias. Aunque también hay cosas buenas en ese desdichado país. Eh, vamos a comenzar por las malas. Esta semana ha tomado posesión, ha renovado, eh, tomando posesión de nuevo de su cargo el presidente Maduro. Una toma de posesión fraudulenta para un presidente fraudulento. De tal forma que no ha podido hacerlo delante del Parlamento porque los parlamentarios se han negado a ello. Ha tenido que hacerlo delante de una comisión de jueces nombradas por él y además una toma de posesión que ha sido boicoteada por prácticamente la comunidad internacional por ejemplo los 14 países del grupo de lima eh, el día de la toma de posesión rompieron relaciones con él solamente han estado pues los de siempre el grupo del alba es decir cuba nicaragua bolivia y luego sus valedores internacionales pues eh, rusia china turquía eh, Rusia, que se las da de ser el defensor del cristianismo en el mundo, está en Venezuela apoyando a un dictador y a un dictador sangriento. Pero no todo va mal, no todo va mal en ese, repito, en ese querido país. No todo va mal porque, por ejemplo, en ese país hay una iglesia excepcional estaban reunidos los obispos en la asamblea plenaria y el, el presidente de la conferencia episcopal ha hecho un discurso impresionante ha dicho que la toma de posesión de maduro es inmoral es ilegítima tal cual y ha dicho que si el país sigue así lo único que va a servir es para precipitar al despeñadero a todo el pueblo venezolano ha recordado que este año pasado hubo 20000 asesinatos en ese país 20000 asesinatos que terminará el año 19, según las previsiones de la ONU, con 5 millones de desplazados, que la sanidad está colapsada, que la corrupción es absoluta, la inflación tiene ya cifras de cuatro dígitos. Eh, es decir, es un país que no tiene sentido tal y como está funcionando y que se mantiene solo por el miedo, por el terror. En ese país, sin embargo, vuelvo a repetir, todavía la Iglesia tiene un peso, hasta el punto de que puede decir que, que tiene que devolverse el poder a la, al legítimo Parlamento, a la Asamblea Nacional, y no a esa Asamblea Nacional constituyente y falsa que Maduro se ha montado. Esto no lo destacan generalmente los medios de comunicación. Es decir, hablan de las cosas malas de Venezuela y además hablan poco. Tendrían que hablarse muchísimo más. Esta semana sí se ha hablado un poco más porque ha sido la toma de posesión de Maduro. Pero no se habla de lo que la Iglesia Católica está haciendo allí y de lo que está haciendo la Iglesia Católica en los países vecinos. Pienso, por ejemplo, Monseñor Ochoa en Cúcuta el trabajo extraordinario y espectacular que está haciendo, dando de comer todos los días a miles y miles de refugiados venezolanos que cruzan la frontera y van a esa ciudad colombiana. Lo que están haciendo los obispos ecuatorianos, incluso los de Brasil, aunque eh, la, la frontera con Brasil pilla lejos de las grandes urbes del país. Nos encontramos, por lo tanto, ante una iglesia que sí está dando la cara por su pueblo por amor a Cristo y por amor a su pueblo. No ha huido, está al lado de la gente que está sufriendo. Esto hay que destacarlo, es justo destacarlo y además es un motivo de esperanza. Cierto que los obispos venezolanos o los curas venezolanos no son los únicos hombres de bien en Venezuela, pero creo que mientras existan personas así, personas como estos obispos, personas como estos sacerdotes, Venezuela tiene esperanza. Venezuela es noticia por las muchas cosas malas que pasan en ese desdichado país. Pero también es noticia porque hay gente que ama a Cristo y que está dispuesto a dar la vida por Cristo y por el pueblo. Esos son hoy los que... Podemos presumir en la Iglesia Católica, en medio de tantas malas noticias, podemos decir que en Venezuela hay obispos, en Venezuela hay sacerdotes que aman a la gente. Estos son auténticos ejemplos de los que los católicos podemos presumir porque merecen la pena. Rezamos por Venezuela, rezamos por ese querido y desdichado pueblo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.